Buenas tardes a todas las personas que se van conectando. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia Transformación Digital. Reinvente la forma de vender en su empresa. Vamos a dar unos minutos mientras se van conectando más personas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer saludarlos. Yo soy Carolina Machado, jefe de la Oficina de Relación con Egresados de la Universidad ICESI, y hoy quiero darle la bienvenida a este espacio para compartir conocimiento que hemos preparado en el marco de la Feria Virtual de Emprendimiento, organizado junto con las oficinas de egresados de las universidades que hacen parte de CIESCO, que es la Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el suroccidente colombiano. CIESCO es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como propósito aportar mediante la integración y la cooperación al desarrollo de las instituciones de educación superior, realizando programas y proyectos como este para que todas las personas que hacen parte de esta red puedan participar. También estamos con el apoyo de Red Sur, que es la red de oficinas y centros de graduados del suroccidente colombiano. Saludamos a todas las instituciones educativas que están... A todas las instituciones educativas que se conectan el día de hoy, Universidad Javeriana Cali, Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Universidad del Cauca, Fundación Universitaria Católica Lumen Unicatólica, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Santiago de Cali, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Unidad Central de Valle del Cauca, Fundación Universitaria de Popayán, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad del Valle, Universidad del Pacífico, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad ICESI, Universidad Central del Valle del Cauca,
Universidad Pontificia Bolivariana de Palmira y Universidad Tecnológica del Chocó, y las otras universidades que también nos acompañan. Antes de iniciar con la conferencia, tendremos un breve saludo de Camilo Liscano, secretario ejecutivo de CIDESCO, y Julián Andrés Mora, coordinador del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y coordinador encargado de la Red Sur. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Como Carolina lo dice, esto es un esfuerzo conjunto entre la Red Sur y CIDESCO para poder llevarles a ustedes esta Feria Virtual de Emprendimiento que estaremos iniciando hoy y la tendremos por las siguientes semanas. Entonces, agradecer a Carolina por esa maravillosa presentación, a todo el equipo de la Red Sur y a nuestro invitado del día de hoy, Mauricio Estupiñán, que nos va a dar una conferencia que es estupenda. Entonces, Carolina, vuelvo contigo. Muchas gracias, Julián. Bienvenido. Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña en estos momentos, a nuestros egresados, egresadas de las diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas que pertenecen a la Red Sur CIDESCO, adicionalmente a toda la comunidad universitaria de estas diferentes instituciones, profesores, administrativos, estudiantes que nos ven en este momento desde el programa de YouTube de la Corporación CIDESCO. Agradecer enormemente a todo el equipo de la Red Sur por este compromiso y por este empeño, y también en especial a nuestro conferencista Mauricio Estupiñán, que va a ser una gran conferencia, es una gran expectativa de transformación digital, y que nos vamos a enriquecer hoy con este tema, porque como decía Camilo, como lo decía nuestra compañera Carolina, ese es un momento en el cual queremos fortalecer ese lazo con ustedes, y es un momento de brindarle a ustedes como egresados y egresadas de las diferentes instituciones este gran caminar en el tema de emprendimiento. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Es un evento organizado para ustedes y espero que les guste y podamos tener futuros eventos en próximos meses. Muchas gracias, Julián. Ahora sí, comencemos. Tengo el placer de presentarles a Mauricio Estupiñán, estratega en transformación digital. Mauricio ha trabajado con marcas como Carvajal, Cámara de Comercio, San John, Periódico El País, Almacenes Serpo, Viajar por Colombia, entre otras empresas. Es el director del Diplomado de Marketing Digital de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene más de 12 años de experiencia desarrollando proyectos de marketing y transformación digital enfocados en incrementar las ventas de las compañías. Speaker con más de 7 años de experiencia, durante los cuales ha transferido su conocimiento a más de 10.000 personas en América Latina. Las personas que deseen podrán escribir las preguntas en el chat y al final dejaremos unos minutos para responderlas. Tenemos un invitado de lujo, así que los invito y las invito para que aprovechen al máximo este espacio. Mauricio, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muy contento de estar hoy con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por hacerme partícipe de la Semana de Emprendimiento que en este momento están desarrollando todas las universidades. Como saben, pues no soy ajeno a la academia y sé ese gran esfuerzo que hacen al articularse todos para poder hacer esta Semana del Emprendimiento. Espero poder seguir participando de estos espacios mucho tiempo más y nuevamente gracias por la invitación. Saludar en este momento a las más de 100 personas que tenemos conectadas a través del canal de YouTube y que van llegando poco a poco a esta conferencia. Entonces, permítame en un segundo, voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Empecemos. Listo, por favor, ahí me confirman si están viendo mi pantalla. Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, pues, transformación digital, concepto que se viene desarrollando desde hace ya un tiempo para acá,
que con este tema de la pandemia vimos que empezó a crecer, que con este tema de la pandemia vimos que empezó a coger muchísima fuerza, aunque, como les digo, esto no se viene manejando desde ahorita, esto es un tema donde ya venimos trabajando desde hace algunos años, pero digamos que, y es un concepto muy personal que por ahí tuve la oportunidad pues de debatir con un grupo de colegas, y es que el tema realmente, las empresas, muchas empresas, me atrevo a decir que por ahí el 60% de las empresas, tomaron conciencia de todo lo que se venía y todo el poder que tenía todo el ecosistema digital alrededor de lo que nos pasó hace un año con la famosa pandemia, encierro y demás. Que hubo muchas marcas que ya estaban adelantadas en el proceso y que en ese orden de ideas tuvieron unas oportunidades de oro a raíz de toda esta situación, como hubo otras marcas que les tocó entrar. Pero al final del día, y la gran conclusión de todo esto es que no importa si entraste hace 2-3 años en el modelo de transformación digital con tu compañía, o no importa si lo estás haciendo ahorita o si lo vas a empezar a hacer. Lo importante de todo esto es poder tener esa conciencia desde poder entender que es el camino, entender que cada vez el mercado está cambiando y entender que todo nos está llevando muchísimo hacia poder utilizar los elementos del ecosistema digital a favor de la empresa. Eso es transformación digital. Lo que pasa es que para poder entrar en detalle en esto, tenemos que hacer un cambio de chip. Y ese cambio de chip gira alrededor de un tema de mentalidad que a veces nos cuesta mucho en las compañías y que, lo digo por experiencia, cuando entro a desarrollar este tipo de proyectos en compañías que me contratan, es lo primero que tenemos que trabajar. A veces uno dice, no, pero ven, pues Mauricio, o sea, la gente ya tiene la mentalidad, ya es, las nuevas generaciones son nativos digitales, pero todavía hay compañías que tienen plataformas, que tienen herramientas para, por ejemplo, poder utilizar información, la famosa data, y que no las están utilizando. Todavía hay compañías, y vamos a poner un ejemplo muy simple, compañías que en sus áreas comerciales a través de, tienen plataformas de administración de, o manejo de clientes como el famoso CRM y no las están utilizando, o si las utilizan, las utilizan a medias, y entonces ahí es donde uno entiende que primero hay que mentalizarse a que esto realmente nos va a ayudar, y nos va a ayudar básicamente a poder o crecer ventas, o lo que a mí me parece más importante en las compañías, ser rentable. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el ejercicio en las compañías no gira alrededor de crecer en ventas solamente, gira alrededor de ser rentable. ¿De qué te sirve crecer en ventas? Hoy estar vendiendo, no sé, $1,000,000, mañana estar vendiendo $10,000,000. ¿De qué te sirve eso si tu rentabilidad es la misma? Si antes, dentro de ese crecimiento, tú empiezas a crecer tus costos y la rentabilidad puede llegar a ser inclusive inferior. Entonces, de todo eso vamos a hablar, y digamos que el gran objetivo de la charla es eso, es que ustedes, desde la estrategia, que es en lo que yo me enfoco, puedan generar esa conciencia, y los que ya están metidos en el cuento puedan perfeccionar lo que vienen haciendo, y los que no, pues tomen la decisión y arranquen inmediatamente. No quiero dejar todos mis datos antes de continuar. Y bueno, yo quiero hacer una dinámica que si me lo permite, pues, nuestros amigos de Sidesco. Yo quiero, entre las personas que están conectados, aquí estoy viendo en YouTube que tenemos 99 personas, 100 personas conectadas, 101 personas conectadas, quiero rifar una asesoría de 2 horas adicional a algo que se va a hacer con ustedes. Que quiero coordinarlo bien con ustedes, y aquí me estoy tirando a capela porque esto no lo había preparado, y yo sé que de pronto me van a matar los de Sidesco, pero la idea es que lo que vamos a hacer con ustedes, yo quiero adicionar 2 horas más al ganador, pero con una condición, y la condición es que lo me sigan en las redes sociales. Ahí está mi Instagram, ahí está mi LinkedIn, ahí está mi Twitter, ahí está mi YouTube, para que desde ahí podamos, con el sorteo que ustedes van a hacer, elegir el ganador. Entonces, ahí los espero. Igual
mis redes sociales conecto muchísimo, genero mucho contenido alrededor de estos temas y por ahí lo que necesiten, preguntas, inquietudes, con muchísimo gusto. Bien, empecemos entonces. ¿Es el momento de dar el paso de transformación digital? Sí, es el momento, nos lo mostró todo, venimos viviéndolo desde hace 10 años, pero como les decía ahorita, hay que generar conciencia. Conciencia en que todas las compañías están articuladas hacia un área o hacia el cliente. Al final del día, el cliente es la razón de ser de las compañías. Y entonces, aquí tenemos que generar conciencia de que la transformación digital no solamente se vive en áreas comerciales, sino que se deben de vivir en diferentes áreas de la compañía. En pocas palabras, la transformación digital la debemos de vivir en toda la compañía. Porque normalmente lo que yo he visto con las compañías es que empiezan a vivir modelos de transformación digital en áreas comerciales, por ejemplo. Bien, sí, porque digamos que de una u otra forma son los que más contacto tienen con nuestro cliente, y está bien. Pero ¿qué pasa si la persona o el área financiera no está viviendo también un modelo de transformación digital? Ellos son los que le dan la gasolina a los proyectos. Ellos son los que conectan y ellos son los que sueltan el recurso. Y si yo tengo un financiero, yo tengo un contador, yo tengo dentro del área financiera personas que no están entendiendo el proceso, que no lo están digiriendo, pues va a ser muy complicado que haya un modelo de transformación digital en la compañía. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo alineado mi talento humano? Lo que les decía, miren, yo vengo a hacer una consultoría finalizando el año pasado. Estuvimos trabajando 4 meses con una compañía en Bogotá. Es una multinacional que tiene sede en Bogotá. Y estábamos viendo o haciendo un proyecto de transformación digital. Entonces, cuando entramos a trabajar, nos dimos cuenta que la gente, no, el talento humano no estaba preparado aún para eso y nos tocó hacer un alto en el camino y arrancar por ahí, porque veíamos lo que les decía ahorita. Ustedes saben que hay plataformas como los ERP, que hoy en día pues son como el control, desde ahí puedes ejercer el control total de una compañía, pero es que el ERP no funciona solo. Y veíamos cómo la gente no entendía que había que hacer un trabajo colaborativo, porque esto en las compañías son como estas carreras de relevos donde yo entrego la posta a mi compañero. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente no entendía eso. Entonces, cuando yo, por ejemplo, no ponía un buen dato dentro de el ERP, para los que no conocen, de pronto cuando les hablo de Oracle, SAP, que son como los más conocidos, lo entienden el concepto de esta plataforma. Entonces, cuando la gente pone un dato y lo pone mal, el que está recibiendo ese dato pues tiene problemas, y desde ahí no estás ayudando a que él sea eficiente en su trabajo. Entonces empezamos a ver una serie de cosas desde el talento humano, y hay que entender que para poder meterse en un modelo de transformación digital que te ayude a vender más, que te ayude a ser más rentable, tenés que trabajar el talento humano, tenés que trabajar con tu gente y desde ahí empezar a desarrollar o unas competencias hacia el mundo digital o empezar a contratar gente que pueda tener esas competencias como tal, ¿sí? Áreas postventa que no están viviendo modelos de transformación digital, y que hablar del tema de marketing y comunicación, que es un tema muy importante dentro del modelo de transformación digital. Entonces, con este slide lo que quiero dejar es el primer mensaje de esta charla, y es decirles que un modelo de transformación digital no solamente gira en un área, ¿sí? El modelo de transformación digital debe ser integral, y todo debe estar pensado en el cliente, que al final del día es la razón de ser de las compañías. Por esto esta charla le hemos llamado así: transformación digital reinvente la forma de vender en su empresa. Entonces, arranquemos por entender un poco hoy en día quién es el consumidor. El consumidor de hoy en día es una persona que está más informada, es una persona que es más escéptica. Yo siempre les digo a las áreas comerciales, cuando estoy trabajando con ellos, que vender hace, no sé, y con el respeto de nuestros padres y de nuestros abuelos, vender hace 30, 40 años era mucho más sencillo que vender hoy en día, porque la gente hoy en día está más informada. Usted, por ejemplo, va a comprar un carro
y el carro le están diciendo, ah, es que hay una, el carro tiene suspensión multilink, por decir cualquier cosa, y usted está cogiendo su teléfono buscando a, en nuestro amigo Google qué es suspensión multilink y se está enterando, ya no nos meten los dedos a la boca como de pronto podía ser hace 30, 40 años. Ya a través de internet yo puedo traer productos de China, por ejemplo, ya tengo muchísima más demanda, tengo acceso a cualquier compañía en el mundo y poder traer lo que yo quiera. Sí, cuando uno le hablaban antes, Mauricio está trayendo cosas de China. Yo me imaginaba hace 10, 15 años, ¿no? ¿Qué se imaginaba? Mauricio está trayendo un contenedor con productos desde China, ¿no? Hoy en día tú puedes traer a través de marketplace como AliExpress, Wish, o todos estos marketplace, desde el vidriecito que protege un reloj como esto, por ejemplo, y te llega de China, o sea, viene en mandarín, esa vaina huele hasta coronavirus, en fin. Entonces, el consumidor de hoy en día es mucho más preparado, ¿sí? Y evoluciona mucho más rápido. Y eso tenemos que entenderlo en las compañías. Yo veo compañías que están entrando en modelos de transformación digital, pero ni siquiera entienden quién es su cliente. Y no solamente lo entienden, no lo conocen. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Tenemos que conocer a quién le estamos vendiendo hoy en día, ¿sí? ¿Y cuál ha sido la evolución que ha tenido ese consumidor? Súmele el tema de la pandemia, ¿sí? Porque al final del día, como lo decía yo en algún momento con gente de las cámaras de comercio, el tema no es que, es que ya llegó la vacuna, entonces ahorita las cosas van a volver a ser como antes. No, es que no, la normalidad es esta, la que estamos viviendo. La normalidad es un tapabocas y todo esto. Entonces, desde ahí esa evolución que ha tenido nuestro consumidor. Pero para conocer el consumidor, nosotros normalmente nos basábamos en preguntas como estas. ¿Dónde viven? ¿De qué sexo son? Que si tiene una maestría, tiene un posgrado, tiene un pregrado, ¿sí? Que se gana 10 salarios mínimos, 20 salarios mínimos, 30 salarios mínimos, no sé. No, eso ya no funciona así. Conocer a tu cliente no es entender solamente si es hombre o mujer o si tiene 25 años y vive en Cali, porque yo puedo saber que yo tengo un cliente hombre de 25 años en Cali, pero ese mismo hombre de 25 años que vive en Barranquilla es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, conocer a tu público objetivo gira alrededor de algo tan importante como esto. ¿Cuál es su personalidad? Características de personalidad, su estilo de vida, ¿sí? Y sobre eso está la clave del éxito de conocer a tu público objetivo. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo siempre: el que conoce a su cliente lleva, no sé, 3 pasos más adelante que su competencia. Desde ahí puede desarrollar cualquier modelo de transformación digital porque conoce muy bien quién es su público objetivo. Pero usted me dice, Mauricio, eso no es fácil. Y es verdad, no es fácil conocer al público objetivo con esta evolución tan rápida del mundo y del mercado, no es fácil. Pero es el gran reto que tenemos en las compañías hoy en día. Todos los días hay que analizar quién es tu cliente, cómo se comporta, cuál es su estilo de vida, y desde ahí vas a poder tener una información muy interesante para poder aplicar este tipo de modelos de transformación digital. Ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo ya conozco a mi público objetivo, entonces viene algo importantísimo, que es la metodología con la que tú vas a trabajar un modelo de transformación digital. Y aquí sí voy a profundizar en ventas. Porque, como les decía, yo puedo ir un modelo de transformación digital desde, por ejemplo, un área de logística, ¿sí? Yo puedo ir un modelo de transformación digital desde un área de talento humano, desde un área de postventa o desde un área de financiera, ¿sí? Pero en este momento nos vamos a enfocar en ventas, ¿sí? Que es lo que yo desarrollo y hago con las compañías que tengo la oportunidad de trabajar. Y los modelos de transformación digital arrancan como todo en la vida, arrancan de lo simple hasta lo complejo. Y vamos a arrancar de explicar la parte estratégica desde lo simple hasta lo complejo, porque al final del día lo que yo tengo que hacer es eso, es arrancar desde lo simple a lo complejo. Como a la gente que hace deporte, cuando usted va a empezar a entrenar, usted arranca suavecito y va metiendo un poquito más de carga y de nivel a medida que va pasando su entrenamiento. Es lo mismo.
Entonces les voy a mostrar un modelo de transformación digital enfocado en ventas desde lo simple y ya después le vamos a meter un poquito más de nivel al tema. Para poder desarrollar un modelo de transformación digital de lo simple, uno desarrolla una metodología que es la con la que yo vengo trabajando, mejor dicho, a mí esto para mí es oro, desde hace muchos años, y es una metodología de un funnel channel, que es una metodología de embudo invertido que utilizamos en muchos aspectos de la vida y que también se utiliza mucho en diferentes áreas de la compañía. Los comerciales lo utilizan, los de mercadeo lo utilizan, los de comunicación lo utilizan, y es una metodología donde nosotros trabajamos básicamente tres etapas. Y aquí estoy pensando, para que nos metamos todos en el contexto, en cómo yo pongo el mundo digital a favor de mi compañía para atraer un cliente, ¿sí? Para lograr vender, pero para lograr venderle a un cliente nuevo, ¿listo? Metidos todos en ese contexto y en ese marco, entonces les explico la metodología del funnel channel. Primero, haga adquisición o atracción. Utilizando los diferentes elementos del ecosistema digital, ¿sí? Y aquí me voy a referir muchísimo a plataformas que funcionan a través de internet y que me permiten hacer marketing, porque hay un tema, ¿no? Y es que yo no conozco otra forma, y si la conocen, por favor, ahí en el chat, y ahorita voy a empezar a leer comentarios, me la cuentan. Yo no conozco otra forma de ganarme un cliente nuevo si no es haciendo mercadeo. No la conozco. Y a eso súmele que el mercadeo no es gratis. Yo siempre lo he dicho, mercadeo sin plata no existe. Y aquí voy a hablar un poquito de marketing digital. Porque es que cuando uno llega a una compañía y entonces, por ejemplo, redes sociales, que es el boom y que nos ayuda muchísimo en los modelos de marketing digital, entonces la gente dice, no, pero es que una red social es gratis, abrir un perfil en Instagram es gratis, ahorita que da tanto TikTok para hablar es gratis. Sí, claro, nadie te lo cobra, pero crecer con un perfil de Instagram, alcanzar muchísimas personas, poder incrementar tu engagement, ese nivel de interacción que puede tener la marca a través de una red social, eso no es gratis. Eso hay que hacerle mercadeo. A eso hay que invertirle un presupuesto, ¿sí? Por eso paréntesis, y este paréntesis va para los emprendedores que podemos tener conectados en este momento. Si yo no tengo un presupuesto destinado para hacer mercadeo, es complicado, es complicado. Que sea grande, que sea poquito, eso depende de su realidad, pero destine un presupuesto. Porque yo, vuelvo y les digo, no conozco otra forma de atraer clientes nuevos si no es haciendo marketing, ¿sí? Y el mercadeo sin plata no existe. Bien, cerrando paréntesis, entonces, ¿cómo hago adquisición? Coja los diferentes elementos del ecosistema digital y empiece a atraer clientes nuevos. Empiece a atraer clientes nuevos. Entonces, ¿cómo lo hago? Y hablemos de elementos del ecosistema digital que pueden ser sencillos, ¿sí? Pauta publicitaria. Google, ¿cómo amo yo a Google? Por Dios bendito, o sea, Google es una cosa impresionante, una cosa loca para ayudarte a conseguir clientes nuevos a nivel nacional, a nivel internacional. Trabajo hoy en día con dos marcas de cirujanos plásticos muy reconocidos de la ciudad y con ellos, para traer pacientes desde el exterior, Google es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Gente de Chile, gente de Perú, gente de Nueva York, gente de la Florida que están viniendo aquí a nuestra ciudad a hacerse procedimientos de cirugía plástica, perdón, y Google nos da la mano en una cosa impresionante. Y aquí estoy hablando de algo simple, algo sencillo, porque montar una pauta hoy en día en Google, no, yo no tengo que hacer un curso en la NASA para poderlo hacer. Simplemente es destinar un presupuesto. Las plataformas de marketing digital hoy en día, redes sociales, por donde yo monto la publicidad, las plataformas como Google, tienen, son muy intuitivas, te van llevando, te entrenan tutoriales para tú poder aprender y montar pautas publicitarias, y a veces la gente se complica mucho la vida porque no las monta por desconocimiento, le da miedo, lo que sea, pero cuando entran y montan la primera pauta, dicen, esto no es un tema del otro mundo y yo lo puedo hacer. Ah, ¿que será una pauta sencilla? Sí, está bien.
que puede que de pronto no aproveches el 100% de las herramientas que te entregan estas plataformas digitales, está bien, pero te cumple el gran objetivo que es ir y mostrar tu marca, el producto o servicio que vendes, írselo a mostrar a públicos que no te conocen, que es el objetivo de esta primera etapa de adquisición. Cosas como el email marketing, cuando tenemos bases de datos segmentadas, las redes sociales, ¿sí? Dentro de las redes sociales hay un universo de cosas que yo puedo hacer para contarle a la gente lo que yo vendo, mi producto, mi servicio, y desde ahí ganarme nuevas personas interesadas, porque aún no son clientes, ¿listo? Cuando tú haces eso, entonces yo ya puedo lograr de que ellos me visiten a mí para que conozcan el producto o el servicio que yo estoy vendiendo. ¿Por dónde me visitan? En tu sede o empresa, llamémoslo así, virtual, que es tu página web. Tu página web es muy importante. Tu página web es tu presencia a nivel digital. A veces yo veo que las empresas le invierten muchísimo más dinero a su punto físico, a su sede física, para que me entiendan, que la visitan, no sé, en el año 200, 300 personas. Y la página web terminan haciéndola en plataformas inclusive gratis, porque no le destinan mucho presupuesto y no entienden que la página web la visitan miles de personas en un año, de cualquier parte del mundo. Entonces, ojo con tu página web. Es tu presencia digital. A veces me hacen una pregunta de, bueno, Mauricio, y si yo tengo presencia a través de una red social, ¿qué pasa? Las redes sociales, sí, claro, uno debe tener presencia en las redes sociales, pero es que las redes sociales no son nuestras. El día de mañana, si el señor Zuckerberg le da por cerrar Instagram o vendérselo a cualquiera, o llega otro monstruo de estos imperios económicos y compran Instagram y le da por cerrarlo, ¿qué pasa con tu presencia en Instagram? ¿Qué pasa con el millón de seguidores que tenés en Instagram o los 100,000 seguidores que tenés en Instagram? Mueren. O si se te roban la cuenta, eso es muy dado hoy en día, si se te roban la cuenta, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esa cuenta? ¿Sí? O te la hackean. ¿Qué pasa con eso? Entonces, por eso yo siempre recomiendo que la principal comunidad que uno debe formar es a través de la página web. Las redes sociales me permiten a mí ser ese puente por donde yo traigo a las personas a mi página web, pero muéstrele su presencia. De verdad, es su casa, ¿sí? A nivel digital. Entonces, cuando la gente me visita, y regresando aquí a la metodología, después de hacer esta segunda reflexión de la página web, cuando la gente me visita, entonces ahí ya arranco la segunda etapa de la metodología, que es hacer un modelo de conversión. Yo debo de convertir, estas personas que me están visitando en mi página web, convertirlos a un prospecto, a alguien que le interesa mi producto, mi servicio. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través del mismo sitio web y de la comunicación que tú le estás desarrollando. Pero le puedo dar un tipcito que funciona muy bien acá. Y es que esa conversión va a ser mucho más fácil, como todo en la vida, si le metes el bomboncito, si le metes ese gancho que yo le llamo, ese gancho de conversión, para que la gente se tome la tarea de dejarte los datos a través de tu sitio web, si es el caso, a través de tu red social, si es el caso, porque así va a ser mucho más fácil el proceso. Pero hay que entender algo. También se lo doy como recomendación, y la experiencia que he podido desarrollar me dice, cuando uno habla de ganchos o de ese bomboncito, de ese dulcecito, normalmente a la gente se le viene a la cabeza descuentos. Y no es así, no todo el mundo compra por descuento ni por la promoción. Hay gente que no compra pensando en la plata, hay gente que compra pensando en exclusividad. Por ejemplo, cuando están vendiendo estos carros de gama alta, la gente, allá nadie va a regatear vulgarmente. O sea, yo no me imagino un personaje llegando a comprar un Bugatti diciéndole, vení, regálame el SOAT o regálame el polarizado. No, o sea, la gente no va pidiendo descuento o promoción y nada de esas cosas. Estas personas es por exclusividad. Ah, es que ese carro son 50 en el mundo y no hay más. Listo, démelo. Entonces, hay que entender, volvemos a lo mismo, entender al público objetivo y entender
¿qué es lo que, cuál es ese factor que detonante que hace que tu público objetivo realmente diga, esto es lo que yo necesito? Hay gente que sí, que compra por plata y puede que sea la promoción y el descuento, pues lo darás. Pero si es exclusividad, ese debe ser el gancho que tú debes de comunicarle a este público objetivo para que ellos tomen la decisión, ¿sí? Hay gente que compra por estatus. Por ejemplo, una marca como Apple, muchas personas la compran por estatus. Entonces, si ese es tu público objetivo, ese es el gancho que debes de utilizar, ¿sí? El bomboncito siempre debe ir para que la conversión sea rápida. Y de ahí entrar a hacer el famoso cierre de ventas. Aquí ya en este modelo de transformación digital, enfocado a las ventas, que lo arranco desde mercadeo digital, lo termino desde el área comercial y hago conexión entre los dos. Por eso aquí ya estoy, dentro de mi modelo de transformación digital, estoy involucrando ya dos áreas, la de mercadeo y comunicación y la comercial, para que esto funcione. Porque ¿de qué le sirve al personaje de mercadeo de tu compañía traerte gente interesada a través de una campaña publicitaria que se inventaron en Google, por decir algo? ¿De qué le sirve si el comercial que tiene que hacer el cierre de la venta no vende? No sirve de nada. No sirve absolutamente nada. Entonces aquí ya involucras otra área y vamos a empezarle a meter más nivel. Involúcrate al financiero, porque es que ese es el que suelta el billete para este tipo de cosas. Recuerden que estos son proyectos y los proyectos tienen retornos de inversión. Y eso es lo que yo le tengo que mostrar al financiero. Usted aquí va a meter tanta plata, ¿cuánta plata me va a retornar esto que estamos haciendo aquí? Y ahí ya hemos involucrado tres áreas dentro del modelo de transformación digital. Bien, pero resulta que cuando usted logra la venta, esto no para aquí, ¿no? Y esto al final, ¿qué termina pasando? Que entonces ahí viene la posventa. Metamos otra área dentro del proyecto de transformación digital. Porque también, si yo estoy pensando en ser rentables, pues no me sirve ganarme un cliente nuevo, que él me conozca, que él me compre y que él termine yéndose después para mi competencia. Miren, y aquí lo voy a hablar en las universidades. He tenido también la oportunidad de trabajar asesorando universidades. Siempre se los digo. Y se los digo mucho a las personas de educación continua y a la gente que está en posgrados. Yo no puedo permitir que una persona haya hecho el pregrado en la universidad y que el posgrado lo termine haciendo en otra universidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde, y aquí, pues todos somos egresados de alguna de las universidades que en este momento nos están, permitieron que esto sea posible, pero ahí es donde uno dice, ¿dónde está ese modelo que yo estoy orientando hacia el cliente que tuve? O sea, que en este caso es la persona que está en el pregrado, para que cuando él vuelva a comprar, me compre a mí. Entonces, es doloroso que una persona se gradúe de la universidad X y termine haciendo un diplomado en la universidad Y o una especialización, una maestría en la universidad Y, ¿sí? Pues hablando desde una estrategia ya comercial desde cada una de las universidades, ¿no? Entonces, con esto les quiero decir que estos modelos de transformación digital tenemos que involucrar a la gente que está en la postventa. ¡Listo! Hice mercadeo, traje nuevas personas interesadas, metí el área comercial, ahí en la metodología que les acabo de explicar, logré la venta y después venga señor postventa, ¿sí? Y empecemos a mirar cómo hacerle seguimiento a ese cliente para que ese cliente nos vuelva a comprar en el tiempo, haga recompra. O sea que un modelo de transformación digital que está orientado a las ventas debe de ser cíclico. Ya deja de ser un embudo, como se los mostré ahorita, y se convierte en un ciclo. Y es un ciclo que nunca puede parar. Yo debo entender desde mi área comercial y desde mi área postventa o en las empresas que son pequeñas que el comercial termina haciendo la postventa, yo debo entender el ciclo de la venta y yo debo entender cuánto tiempo la persona se demora haciendo recompra. Por ejemplo, las personas que están trabajando en concesionarios de vehículos,
yo, pues cuando tuve la oportunidad de trabajar con algunas marcas, entendí que las personas normalmente están cambiando de carro cada 3 años. Entonces, ahí está mi ciclo de venta. ¿Cómo yo, desde mi postventa, sostengo esa relación con mi cliente durante 3 años para que cuando él vaya a volver a comprar, venga y me compre nuevamente a mí y no se me vaya para la competencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí dentro de los modelos de transformación digital es donde el famoso CRM me da muchísimo la mano en la postventa. Porque en el CRM yo registro todos los días el modelo o esa comunicación que yo tengo con el cliente. Y el CRM me permite a mí conocer el cliente y saber que, por ejemplo, el hábito de consumo de mi cliente es determinado y desde ahí yo empezar a salir con comunicación. Ahí vuelvo y me conecto con el área de comunicación y de mercadeo para yo poder salirle con mensajes todo el tiempo y estar enamorando al cliente, estarme enganchando como tal. Miren, cosas tan simples y tan sencillas que hacen las compañías hoy en día, pero que a veces se nos olvida, como felicitarlo el día del cumpleaños. Y ahí yo puedo empezar a tener conexión todo el tiempo, pero si yo no tengo la información de mi cliente registrada en una plataforma como un CRM, pues va a ser difícil que yo me acuerde que Mauricio Estupiñán está cumpliendo años hoy, ¿sí? Y estoy hablando de cosas muy simples, cosas muy básicas, pero que no lo estamos haciendo en las compañías a veces. ¿Listo? Entonces, esto se convierte en un ciclo. Y es un ciclo que nunca puede parar. Marketing, ventas, servicio al cliente, y estas 3 áreas girando articuladamente, utilizando plataformas del ecosistema digital como el CRM. CRM, como les recomiendo muchísimo, Soho, que es de Google, buenísimo. Tiene una versión gratuita, tiene una versión paga para los que no tienen CRM. Soho me parece muy interesante, ¿sí? Para arrancar, pues, con las personas que no, de pronto no lo tienen. Y ya de ahí, pues, para allá, los CRMs hay muchos, y ya los que ya tienen plataformas, o por ejemplo, tienen ERPs, o están pagando ERPs como SAP, Oracle, o si es Enterprise, pues también tienen CRMs muy potentes que hay que utilizar. Pero la recomendación aquí es: ojo con la data que están registrando en el CRM. Yo me doy cuenta con las compañías que registran a veces mucha basura por el tema de cumplir, ¿sí? Ojo con la data que está en el CRM. Si hay buena información, me va a permitir a mí poder trabajar un buen modelo de servicio al cliente de postventa y desde ahí enamorar a mi cliente para que haya recompra y todo lo que ya hemos hablado. ¿Listo? Entonces, del embudo al ciclo, pensando en ventas. Ya no solamente pensando en ganarme un cliente nuevo, sino pensando en sostener ese cliente y desde ahí ser rentable, que ese es el gran objetivo de la transformación digital cuando estoy enfocando las ventas, sea rentable. Entonces, esa metodología que ya se llama inbound marketing, y que desafortunadamente por temas de tiempo no puedo profundizar muchísimo, pero es una metodología que así la pueden buscar en Google, hay videos y hay mucha información alrededor de ella. Entonces, esta metodología es una metodología que gira alrededor de cómo yo logro atraer desconocidos, interactúo con ellos para convertirlos en prospectos, eso es marketing, los convierto en clientes, eso es ventas, comercial, y después los deleito a través de todo mi postventa para que se vuelvan promotores de mi marca. Y ahí también le apuntamos, o sea que estamos matando 2 pájaros de un solo tiro, le estamos apuntando a la principal estrategia de marketing que existe desde el origen de los tiempos. Usted se va para la Biblia, se va para el Génesis, capítulo 1, versículo 23, y ahí le van a decir que la principal estrategia de marketing en las compañías se llama el voz a voz. La que más funciona, la recomendación de tu cliente, el voz a voz, el voz a voz, el voz a voz, eso hace que las marcas se vuelvan fuertes. Y toda esta metodología de inbound, este ciclo le apunta también a eso, a que tus clientes sean promotores tuyos. Y ahí te vuelve rentable. Entonces, inbound marketing strategy, metodología que me permite llevar del embudo al ciclo, traerme un cliente nuevo con el embudo y después sostenerlo con el ciclo de inbound. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí yo les quiero mostrar, esto es un caso
con una empresa pues, que tuvo la oportunidad de trabajar. Y es un caso reciente de 12 días de aplicar estas metodologías para que me lo entiendan ya en un escenario real con una compañía que tuve la oportunidad de trabajar. No puedo dar nombres pues porque digamos que me autorizaron hasta mostrar cifras, pero no me dijeron no digas nombres por efectos de competencia y una serie de cosas, pero sí les puedo hablar del producto. Es una marca de motos con la que tuve la oportunidad de trabajar, y es una marca de motos, pues digamos que una de las marcas de motos reconocidas hoy en día, pues a nivel mundial, como tal, porque ellos están tienen presencia a nivel mundial. ¿Qué pasó? Sencillo, dijimos listo, arranquemos entonces todo este modelo, arranquemos por el embudo para ganar clientes nuevos, hagamos marketing, cerrémoslo con la parte comercial, y los resultados del 9 al 21 de marzo del año 2021, o sea, hace un mes exactamente, 12 días, fueron los siguientes. Una campaña que se hizo, una pauta publicitaria, es que les estoy mostrando algo muy simple, algo muy sencillo para que me cojan la idea fácilmente. Una campaña publicitaria que montamos en Facebook y en Instagram. Una campaña publicitaria que alcanzó 288,455 personas, ¿sí? Esa campaña publicitaria tuvo presencia a través de estas redes sociales en Bogotá, en toda la costa atlántica, en Medellín, en el Eje Cafetero y en Cali. Y esas 288,455 personas que vieron esta campaña publicitaria, se registraron 1,531 personas interesadas. O sea, 1,531 personas nos dijeron a través de nuestra página web, porque la campaña conectaba con la página web, vea señores, estoy interesado en esas motos que ustedes están ofreciendo. Armo una base de 1,531 personas, ¿sí? Nombres, teléfonos, teléfonos, pues WhatsApp también, correos electrónicos y demás. Ahí marketing le dice al área comercial, vea señores, aquí hay 1,531 personas interesadas, empiece su proceso de ventas. Los cuales son contactados por un contact center que nosotros armamos allá dentro de la compañía. 905 personas contactan en este periodo de tiempo, estos 12 días. Y aquí ya estoy hablando del área comercial funcionando en este modelo digital enfocado a ventas. De esas 905 personas que contactan a través del contact center, se entregan, estas personas del contact center lo que hacen es hacerle un perfilamiento a esas personas. Entonces los llaman y venga, usted está interesado en la moto, perfecto, le mando información, tan, 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 tan. Pregunta clave, ¿en cuánto tiempo usted piensa comprar la moto? ¿En un mes? Ah, sí, en un mes, listo, este tiene alta probabilidad de venta. Entonces se hace ese perfilamiento, ¿sí? ¿Cómo la va a comprar? ¿De contado o a crédito? Ah, a crédito, listo. Y empiezan a hacer una serie de preguntas, perfilan el cliente y le entregan a los puntos de venta 26 o 27, no me falla la memoria, puntos de venta a nivel nacional, le entregan 103 personas. Los 103 personas que llegan a estos puntos de venta, entran 17 personas a estudio de crédito y de ahí se logran 8 ventas en esos 12 días hábiles, que facturan 75.505.150 pesos, y el costo de la campaña publicitaria en Facebook y en Instagram son de 598.500 pesos. Ahí les acabo de mostrar con un caso real cómo funciona el embudo. Desde que yo monto una pauta, recibo a la gente interesada, aquí utilizamos de gancho publicitario, ese dulcecito, se me olvidó decirle, un tema de promoción, descuento. Recibo a la gente interesada y ahí ya le entrego la posta, la carrera de relevos, le entrego la posta a mi área comercial para que ellos arranquen el proceso de venta, donde primero perfilan y después se quedan con las personas que tienen interés en compra de moto en el próximo mes, y desde ahí arrancar ese proceso de cierre de ventas. De ahí, ¿qué pasa? Embudo al ciclo. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Tiene que entrar la postventa, cuando ya entregan la moto, tiene que entrar la postventa a funcionar alrededor del servicio técnico de mantenimiento que uno le da a este tipo de producto, a las motos, y enamorar a mi cliente. Porque estas personas, en mi CRM, yo le pongo una alerta de que dentro de 2 años, más o menos,
que es el ciclo de venta de la moto, yo tengo que volverlos a llamar, tengo que volverlos a contactar para ofrecerles un nuevo modelo. Pero durante esos 2 años tengo que haber enamorado a mi cliente con esta postventa. Y aquí ya tengo funcionando todo ese modelo de transformación digital, desde un área de mercadeo, un área de ventas y un área postventa. ¿Listo? Bien. Entonces, dentro de los elementos del ecosistema digital, aparecen también las redes sociales. Vieron que lo que hicimos con las motos lo hicimos en redes sociales. Y aquí les estoy mostrando algo que le llamamos nosotros la rosa cromática de las redes sociales, o el prisma también le llaman de las redes sociales. Y básicamente lo que yo les quiero mostrar aquí es decirles que hay redes sociales para lo que quieran, para lo que quieran. Hay una que está dando hoy en día de mucho de qué hablar, se llama Clubhouse. No sé si la han escuchado, podcast interesantísima. Hay redes sociales como... a mí siempre se me olvida esta red social. Bueno, hay redes sociales para los emprendedores que quieren conseguir recursos a través de modalidades del crowdfunding, como por ejemplo Indiegogo, que es una red social donde yo me meto, presento mi proyecto, digo cuánta plata necesito para poder crecer o para volver una realidad, y las personas entran y me dicen, está interesante el proyecto, mira, yo te dono, donación, tanta plata, $5, $10, y es como una teletón y cumplen la meta, cogen la plata y arranca el emprendedor a camellar. Indiegogo, y así hay muchas redes sociales. O sea, redes sociales hay para lo que quieran. ¿Qué es lo importante? Utilicen las redes sociales donde está su público objetivo. Nos devolvemos al principio. Público objetivo. Conozca su público objetivo. Porque es que las redes sociales no pueden ser por moda. Ah, es que hoy en día está de moda TikTok y Twitch, la red social que han puesto hoy en día los jugadores de fútbol, entre otros famosos de moda. Entonces, ¿yo tengo que estar ahí? No, porque si tu cliente no está, no te desgastes. Tienes que estar donde tu cliente esté, valga la redundancia. Para esto hay que desarrollar una estrategia en redes sociales. Una estrategia que me gire alrededor de público objetivo, objetivos y metas, de que... ¿Cuáles son los momentos de verdad en la red social? ¿Qué son estos momentos de verdad en el año donde yo puedo sacar kilometraje, un lanzamiento de mi nuevo producto, momentos de verdad comerciales, Día de la Madre, Día del Padre, amor y amistad, definirlos, trabajarlos, seleccionar cuáles son las redes sociales donde yo voy a estar, si voy a estar en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Flickr, en fin, en cualquier en la red social donde esté mi público objetivo y definir de qué voy a hablar. Temas de conversación, líneas temáticas, porque es que, miren, yo la verdad que no encuentro sentido en las redes sociales que no generan contenido, y hemos caído en el error de que es que generar contenido es todo el tiempo estar subiendo cosas de lo que yo vendo. No, generar contenido es hablarle a tu público objetivo de temas que a ellos les interesen y no necesariamente tiene que ser lo que tú vendes. Lo que pasa es que yo le puedo hablar a ellos de temas alrededor de lo que yo vendo de interés. Por ejemplo, hoy en día estoy trabajando con una constructora que tiene un proyecto gigantesco hacia el sur de Cali, y con ellos giramos alrededor de un concepto de Viva el Verde, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy generando contenido, yo puedo hablarle, por ejemplo, de deporte a ese público objetivo en esta red social o estas redes sociales. ¿Por qué? Porque Viva el Verde y el deporte, pues, van de la mano, ¿sí? Entonces, contenido de valor. No todo el tiempo mostrándole la casa que vendemos, porque qué pereza, la gente se aburre, la gente se cansa, nadie se metió a Instagram, ninguno de nosotros que somos usuarios metimos a Instagram, ninguna de estas redes sociales para que nos vendieran, ¿sí? Manejo objeciones, ¿de qué vamos a hablar? Cuando estemos hablando, nos pueden llegar quejas, reclamos, sugerencias y cómo lo vamos a manejar, ojo con ese tema, porque al final, y ya con esto cierro, me alargué un poquitico, con esto cierro, y es que este personaje, community manager, ojo con quién le están entregando las redes sociales, a quién le están entregando las redes sociales, community manager, manager gerente, community comunidad, es muy importante quién te maneja las redes sociales, mejor dicho, ese concepto del sobrinity manager, yo tengo a mi sobrinito, que este man es buenísimo en Instagram, tiene no sé cuántos miles de seguidores, por ahí levanta viejas, no sé qué,
hermano es un berraco, entrego mis redes sociales, ojo, ojo, no nos encontremos con errores como estos. Cine Colombia, experto en cine, hace algunos años, en Twitter, Julia Roberto y Tom Hanks protagonizan a Larry Clown, la historia de un adulto que regresa a estudiar a la universidad y termina, hasta donde yo sé, Julia Roberts no se ha cambiado de sexo y hoy en día se llama Julia Roberto, no sé si esté desactualizado de farándula, ¿sí? Errores de autocorrector, errores simples, pero que pasan. Vean estas perlas. Adidas, si no les gusta la nueva camiseta de la Selección Colombia, pues no la compren, manada de cerebrados. Colombia está llena de criticones. El Tiempo, principal medio de comunicación de este país. Hola, Reina, mil disculpas, ya estoy llegando. Anoche me tomé unas pastas para la gripe. Ah, pues estaba con fiebre, no oí el despertador. Tú no sabes si matar al community del Tiempo por esa reacción o por ese mensaje que sacaron, ¿sí? Entonces, miren cómo de verdad que el tener un buen community manager te puede ayudar a construir tu marca, reputación de marca, posicionar tu marca, o te la puede destruir, o te la puede destruir. Bien, con esto pues voy a abrir espacio de preguntas. Ahí nos quedan unos minuticos. Nuevamente, qué pena, ahí voy saludando. Ya vamos con 136 personas conectadas. Agradezco muchísimo nuevamente la invitación. Y no sé, yo he estado leyendo ahí como el chat por los laditos, pero nada, no sé si de pronto me pueden ayudar ahí con preguntas. Voy a coger aquí, voy a empezar a leer un poco. Hola, Mauro, por acá tengo unas preguntas. Dale, Caro. Nos dicen, si no soy tan grande y no tengo un CRM, ¿cuál es la mejor forma para hacer seguimiento a mis clientes? Puedes tener CRM gratis. Soho, ya te lo voy a poner en el chat. Soho, búscalo en Google. Hay una versión gratis y por ahí puedes arrancar. ¿Sí? Entonces, el no ser tan grande y no tener presupuesto no significa que no lo puedas tener. Y hay muchos CRMs que tienen versiones gratuitas, pero Soho es una bien interesante. Hay una pregunta que dice, ¿es bueno o no publicar mis artículos en redes sociales sin precio? ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas? Eso tiene una gran controversia, claro que hay memes y hay una serie de cosas alrededor de esto, y es que la gente en redes sociales quiere el precio, es un tema de inmediatez y es venir, o sea, no le botemos corriente a ¿cuánto vale? Ah, déjame tus datos. Sí, eso quiere la gente, pero por el otro lado nosotros las marcas queremos ganarnos los datos, porque desde ahí podemos tener, desde la parte comercial podemos hacer un buen seguimiento y crecer nuestra base de datos. Miren, yo les voy a decir una cosa, al principio, estoy hablando hace, no sé, 8 o 10 años, yo le daba la instrucción a mis community managers y decía, cóbame los datos, pero hoy en día ya no lo hago, hoy en día entrego precio, porque eso también me sirve a mí para filtrar al candidato. Si yo ya le estoy entregando el precio y el personaje accede a darme sus datos para yo ya arrancar mi proceso de cierre de ventas, pues ya lo he filtrado, ya él sabe cuánto cuesta lo que le voy a vender, etcétera, etcétera, y estoy dando un paso adicional. Entonces, hoy en día yo suelto precio sin problema. Ah, que mi competencia se va a dar cuenta. Es que tu competencia va a dar cuenta de miles de formas a qué precio estás vendiendo. Entonces, yo eso ya no le veo problema. Vuelvo y digo, hace 8 o 10 años no lo hacíamos, pero hoy en día yo no le veo problema soltar precios. Listo. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿tú qué piensas de los e-commerce para productos amigables con el medio ambiente y autosostenibles? No, buenísimos. O sea, hoy en día el comercio electrónico vende lo que sea. Y a eso súmale que uno de los principales cambios que han tenido el mercado, gira alrededor de que la gente hoy en día tiene más conciencia hacia el medio ambiente. Por ahí conocí, pues yo tengo la oportunidad de ser jurado y mentor de un programa del Ministerio de las TIC que se llama apps.co, y por ahí en apps.co tuvimos en algún momento, no me acuerdo si el año 2019 o 2018, un e-commerce que ellos vendían productos
para mejor, temas de medio ambiente y sostenible y todo el cuento, y era un éxito, era un éxito. Porque el e-commerce les permitía llegar a mercados que no tenían a la mano. Ellos estaban aquí en Cali y vendían este tipo de productos en la costa atlántica, en fin. Entonces, para mí hay que hacerlo, es un éxito. Listo, Mauro. Vamos con dos preguntas más para ser respetuosos con el tiempo de cada una de las personas que están aquí conectadas. Dice, Jonathan nos pregunta, ¿nosotros elegimos o cómo identificamos el público? ¿Podría ser que nuestro público no esté habituado a comprar en línea directamente? Qué buena pregunta. Yo soy partidario de que uno debe venderle al que le quiere vender, no al que le toca venderle. Y también siempre se lo digo a las empresas que mi producto, mi servicio no es para todo el mundo, ni todo el mundo es para mi producto, mi servicio. Entonces, desde ahí la segmentación que se debe de hacer es pensando en un target o un público objetivo al que tú le quieras vender, y la principal característica para tomar esa decisión a quién le quiero vender es que esas personas valoren y entiendan el producto o servicio que tú estás teniendo, porque hay gente que no entiende o no valora lo que tú vendes. Por eso las marcas entran en guerras de precio, 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 ¿sí? Pero cuando una persona valora, por ejemplo, el poder que tiene una marca como, no sé, como Apple, no tiene ningún problema en ir y pagar por un teléfono que es uno de los más caros del mercado y no es técnicamente el mejor teléfono del mercado, hablando de un iPhone. Entonces, esa segmentación debe partir desde ahí. Busquen el público objetivo al que le quieran llegar. Ahora, soy muy amante de algo que se llama la microsegmentación. Entonces, si yo soy un odontólogo, entonces conviértase el odontólogo de, no sé, de todos los jugadores de fútbol de Cali, estoy diciendo cualquier cosa. Microsegmentación, nichos, micronichos de mercado donde yo me puedo volver el rey, ¿sí? Cojo ese público, ese target, me vuelvo el rey, me vuelvo el líder, me posiciono en ellos, y eso te puede ayudar muchísimo en modelos de rentabilidad, de mejorar tu rentabilidad, porque no tengo que salir a buscar tantos mercados. Listo, Mauro. Y la última pregunta nos la hace Juan José Paredes y él dice, ¿es buena idea hacer uso de las herramientas que dan las redes sociales para alcanzar nuevos clientes? Ejemplo, Facebook Ads. Sí, claro, claro que sí. Miren, Facebook y Google tienen unas herramientas para poder conseguir nuevos clientes que no las conocemos a veces. Digamos que Facebook Ads, dentro de la plataforma del Facebook Business Manager, que es el nombre, pues, digamos que técnico que tiene la herramienta donde uno pauta los anuncios de Facebook, hay herramientas como, por ejemplo, lo pueden buscar en Facebook, en la ayuda, el Blueprint, y en esa herramienta ellos hacen análisis e investigación de mercados. Facebook tiene la base de datos más grande del mundo y la más actualizada. Todos los que estamos en Facebook todo el tiempo estamos actualizando nuestros perfiles, ¿sí? Y desde ahí ellos cogen toda esa información, hacen inteligencia, ¿sí? Análisis de mercado y nos la entregan a los que pautamos a través de plataformas como Facebook e Instagram, ¿no? Porque acuérdense que el dueño de Facebook es Instagram, de Instagram, perdón, es Facebook, y desde esa herramienta yo puedo hacer análisis de mercado o puedo acceder a análisis de mercados. Herramientas que me perfilan, por ejemplo, yo puedo decirle, vea, yo le puedo entregar a Facebook una base de datos de 3,000 personas, clientes míos, y le digo a Facebook, búsqueme personas, eso se llama una estrategia de públicos similares, búsqueme personas igualitas a estas personas que yo tengo en estas bases de datos para que a esas personas les salga la pauta, y él sale a buscártelas en Facebook y en Instagram. Y ahora seguramente lo van a hacer con WhatsApp cuando ya empiecen a vender publicidad a través de esta red social. Entonces, hay que utilizarlas. Google tiene lo que quieran también, ¿sí? Que uno puede entrar y verlas. Google tiene una universidad que se llama la Academy, donde usted le muestran todas las herramientas que ellos les muestran para que usted pueda utilizarlas a favor de estas metodologías que les acabé de explicar. Listo, Mauro, muchísimas gracias a ti por compartir tu conocimiento y a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy y a quienes van a ver esta transmisión en diferido. Los invitamos y las invitamos a que estén atentos a la programación que vamos a tener a partir de la próxima semana,
que son los foros con nuestros emprendedores. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, Caro, y pues bueno, nuevamente ahí los dejo. Sé que quedaron muchas preguntas ahí en el aire, ahí están mis datos, lo que necesiten con muchísimo gusto. Un emprendedor más, amante del network, y seguimos conectados para que entre todos jalemos nuestra región adelante y crezcamos. Muchas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Chao. Muchas gracias a todos y los invitamos a que ingresen nuevamente a YouTube de Sidesco y puedan ver los diferentes lives que están guardados ahí. Muchas gracias a todos y buenas noches.